Israel despliega una operación militar a gran escala sobre Yenin, que deja al menos cuatro muertos. La ciudad cisjordana, que es el foco del movimiento militar palestino, habría sido bombardeada durante la madrugada del lunes en un dispositivo que, según el Ministerio de Sanidad palestino, ha dejado hasta el momento 27 heridos y cuatro víctimas mortales. Tras el bombardeo, la ofensiva israelí siguió por tierra donde asedió un centro de comando de la Brigada de Jenin, que se usaba como punto de observación y planificación escondite de armas y explosivos y de otros milicianos implicados en ataques. Esta base está rodeada de instalaciones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, quien informó a las autoridades de Jordania y Palestina que se cometería el operativo. Según el portavoz de la agencia, la idea de la operación es romper la dinámica de los terroristas, cuya tendencia de último año y medio era cometer ataques contra objetivos israelíes para Después pues esconderse en el campo, con un total de 50 intentos de atentado con disparo y 19 huidos. Esta operación recibía luz verde tras la reunión de anoche del primer ministro Netanyahu y su gabinete de seguridad dos semanas después de otra incursión que duró nueve horas y dejó siete palestinos muertos. En estas dos semanas jamás habría atacado un asentamiento al norte de Cisjordania ocupada que dejó cuatro colonos muertos y posteriores agresiones entre palestinos e israelíes. Estos meses Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la segunda intifada, y en lo que va de año ya habrían muerto 25 israelíes y 147 palestinos, 23 de estos últimos serían menores.